Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima tiene proyectado el tren de cercanía que unirá el tramo de las ciudades de Luque y Asunción. El martes 12 de marzo tenemos la apertura de sobres de precalificación de empresas y estamos muy próximos, yo creo, que a iniciar el proceso licitatorio, ¿verdad? Entonces, en este momento las conversaciones con el gobierno están orientadas a ver cómo acelerar ese proceso de inversión, que están dadas las condiciones ahora para hacerlo. Entonces, yo creo que durante el mes de marzo, inicios de abril, vamos a tener bien definidas las pautas para la licitación, para ver un poco las estructuras de financiamiento, y ojalá ya para comenzar obras, si es posible, este fin de año o el año que viene, de tal forma que en 24 o 36 meses tener funcionando unos primeros 15 kilómetros hasta Luque de Asunción. Ese va a ser un tren moderno, va a ser un tren eléctrico, va a ser un tren tranvía, le llamamos, porque puede entrar en la ciudad a nivel tranviario, y va a ser un gran alivio para una ciudad que está creciendo rápidamente y con mucha congestión. Y por otro lado también, de vuelta a reinstalar un servicio en el área metropolitana, especialmente hacia el centro de Asunción, que va a tener que satisfacer 120.000, 150.000 personas por día que están entrando y saliendo en ese corredor. El ferrocarril debe tener protagonismo. O sea, lo que pasa, ¿no? Sí, pero es una necesidad, ¿verdad? No solamente por una cuestión nostálgica, ¿verdad? Que a nosotros nos interesa mucho el punto de vista histórico, sino que también por una necesidad de transporte, ¿verdad? Porque hoy en día, con el crecimiento, tanto a nivel de pasajeros como de carga, acá nosotros necesitamos de vuelta un tren que comience a sacar productos hacia los puertos de Brasil, de Uruguay o de Argentina, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser competitivos. Si nosotros tardamos en hacer esto, por cada año que perdemos, estamos perdiendo muchísimo competitividad en costos, y Paraguay tiene que apuntalar su crecimiento a largo plazo. Entonces, el tren es necesario, es una necesidad y es una oportunidad ahora inmejorable para poder iniciar estos procesos, que cuestan mucho porque son sistemas que se tienen que instalar de nuevo, ¿verdad? Son tecnología moderna y son sistemas muy costosos, pero que a la larga se pagan solo, digamos, con la competitividad que aportan. Se estima que con la habilitación y la apertura de sobre desde este fin de año estaría comenzando las obras. En el primer tramo del tren cercanías se unirá un total de 15 kilómetros y que va a congestionar y ayudar de sobremanera al caótico tránsito de Asunción y sus alrededores.